Transmitiendo en vivo desde el sur del continente. Info Reconquista. Voces del territorio. Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios. Conversamos con Alejandro Novoa sobre las actividades de la agrupación Compromiso Padre Mujica en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos un recorrido, hemos hecho unas cuantas cosas a lo largo de estos 15 años. Pero entre ellas la que más se ha destacado son los encuentros formativos, encuentros para la militancia. Estamos actualmente desde la Mujica emprendiendo todo un caminito para aportar en lo que es el armado de la unidad popular en San Martín y también un poquito en la provincia de Buenos Aires. En mi caso, como telefónico, estoy en el gremio FOETRA de las telecomunicaciones, y en lo que es lo gremial también, en lo que es el armado de la CTA autónoma de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que volver a poner foco en la capacidad de orientar las políticas, de incidir en la política y de construir políticas desde las organizaciones populares, de trabajadores, territoriales, la religiosidad popular, que tiene mucho para decir y para aportar ahí también, para que esos funcionarios y esas políticas que luego son nacionales, no vayan en contra de los intereses populares. Esta organización territorial Compromiso Padre Mujica, muchos de nosotros venimos justamente de espacios cristianos, de espacios eclesiales, y en algún momento ya en la vida adulta dijimos: no podemos solamente quedarnos en una vivencia privada de la fe, y creemos que tenemos que asumir un compromiso desde la fe, pero con los sectores populares, con nuestras vecinas, nuestros vecinos. Y de ahí, bueno, armamos esto que es un espacio de laicos, de laicas, para formarnos, para arrimar propuestas, para tratar de incidir en la política, en principio en lo local, ¿no es cierto?, que es donde nosotros estamos. Y entre ellos, una herramienta que usamos mucho, que anduvo bastante bien, son los encuentros formativos. Cada tanto tomamos alguna temática que no es de la coyuntura, no es lo más urgente. Estamos proponiendo un encuentro formativo para este sábado, 16 de julio, para charlar un poco sobre estos dos pensadores que nombró el Papa Francisco, que son Rodolfo Kusch, un pensador argentino, latinoamericano, que hizo toda una experiencia de trabajo de campo entre el norte de Argentina y Bolivia, u otros pensadores como Juan Carlos Scanone, que también lo nombra el Papa Francisco. Estudió y enseñó con los jesuitas, de ahí se conocen con el Papa Francisco, y también es uno de los iniciadores de esta filosofía y teología del pueblo. Si tenés información para compartir, comunícate por WhatsApp al 15 56 63 35 36 o al 15 70 32 63 13. Info Reconquista, una construcción comunitaria. Voces del territorio. 15 56 63 35 36. El doctor Carlos Mugieri nos informa sobre los diferentes programas que se llevan adelante a través de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General San Martín. Actualmente estoy trabajando como director de programas de la Secretaría de Salud en el municipio. Hay muchos programas, son 10 programas en total que dependen de nuestro área y que en general son los que articulan, digamos, el territorio con la llegada de, por ejemplo, de material o de medicaciones que provienen de provincia o de nación. Ingresan, por ejemplo, el programa de tuberculosis, el programa de VIH y enfermedades de transmisión sexual, el de la diabetes, hipertensión o de enfermedades crónicas no transmisibles en general, el programa de salud de la mujer y de salud de las infancias, de diversidad y de disidencias, de salud bucal, de promotoras de salud, también está dentro de nuestro área. Estamos retomando la idea de poder pensar en qué situación estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque durante los 2 años de pandemia fue como todo
todo muy centrado en el COVID particularmente y en la urgencia, en la emergencia, armar salas de situación, armar dispositivos de respuesta a la demanda tanto a nivel de atención primaria, a nivel de los centros de salud barriales como a nivel hospitalario. Y ahora, bueno, estamos en etapa de diagnóstico y planificación de un montón de actividades que queremos retomar. Le hemos dado una vuelta de rosca a lo que es el programa de salud escolar, que antes lo llevaba a cabo un equipo en particular que visitaba cada escuela para hacer el control de niñas de primero y sexto grado en ese entonces. Nosotros lo reconvertimos y cada centro de salud se ocupa de las escuelas que tienen su territorio. Y le agregamos ahí tercer grado porque son los chicos que hace 2 años que no tuvieron contacto alguno con el sistema de salud. Creemos que hay una cercanía ahí territorial que va a hacer que el programa de salud escolar vaya a fortalecerse muchísimo. Escucha Info Reconquista todos los días por los 89.5 MHz o en el canal de YouTube de FM Reconquista. Las capillas Nuestra Señora del Rosario, del barrio Costa Esperanza, de General San Martín, y Nuestra Señora de Itatí, del barrio Puerta 8, de 3 de febrero, celebraron el 9 de julio la fiesta de la Virgen Patrona de las provincias de Corrientes y Misiones. La patria se va haciendo de pequeños gestos que se suman. El gran problema que estamos sufriendo es que nos cuesta mucho encontrarnos. Y es difícil porque todos lo reconocemos. No hay quien no reconozca que no estamos unidos, que hay desencuentro, pero nos cuesta muchísimo dar el paso, porque nadie quiere resignar nada. Cuando ninguno de nosotros quiere resignar algo, es muy difícil que el encuentro se produzca. María resignó su comodidad, como en aquella época que era muy difícil salir de viaje, estando embarazada. Cuando nosotros vemos los riesgos y sentimos que vale la pena correr el riesgo por un fruto más grande que el mío, entonces es cuando comienza el encuentro. Ahora, en un ratito, me voy a celebrar a la Rana, sí, que también tiene en la capilla de Itatí, y ahí también va a haber fiesta. Este es un modo también de ir uniendo comunidades y con otras comunidades. Como decía recién en la misa, primero es la unidad, y después son las estrategias, los planes, los proyectos. Primero es la unidad, y después arremangarnos. Bueno, yo de obispo tengo ya unos 8 años, pero aquí en la diócesis de San Martín, como obispo de San Martín, en diciembre del 2020, las villas están estigmatizadas. Puerta 8 está muy estigmatizada porque fue todo el tema de la droga adulterada, como si fuera el único lugar donde hay droga y droga adulterada, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento hicimos una misa por todos los difuntos y la gente me decía, padre, acá somos gente de trabajo, acá hay gente buena, pero los malos hacen tanto ruido que la gente cree que las villas están llenas de gente mala, y no es verdad. Info Reconquista. Estamos acá en el barrio Puerta 8, partido de 3 de febrero, celebrando a su madre y patrona desde hace muchísimos años, la Virgen de Itatí. Significa seguir soñando con una patria grande, con un mundo mejor, con una independencia soñada y buscada, con una fraternidad de la que queremos ser parte todos los que nos sentimos hijos de un mismo Dios y una misma madre, la Virgen. Volver a renovar el compromiso por trabajar en una comunidad, en un pueblo, para que se haya más justicia, más paz, más igualdad. Escucha Info Reconquista por los 96.9 MHz. Radio Cristo de los Villeros. Info Reconquista. Una mirada comunitaria y popular, popular y comunitaria, sobre la realidad de nuestros barrios. Escucha Info Reconquista por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu. La Asociación de Mujeres La Colmena y FM Reconquista presentan una campaña radiofónica destinada a difundir y promover la Ley de los Mil Días, que busca acompañar a niños y niñas recién nacidos y a sus familias. Los exámenes durante el embarazo sirven para controlar la salud de la madre y del bebé. La salud de la madre y del bebé. Es importante realizarlos para cuidado y prevención. Prevención. Es importante realizarlos. Ah.
buenas. Hasta el hospital, por favor. No te puedo creer. ¿Otra vez está rota la máquina para hacer el estudio? ¿Me podrías cambiar el turno o dar otro? Recién para dentro de un mes lo tenés de nuevo. ¿Lo querés? Se me pasa la fecha, pero bueno, dámelo, así se lo muestro al doctor. Fernández, pase. Adelante. Hola, ¿trajo los resultados de los estudios que le pedí? De eso le quería hablar, doctor. Cuando vine estaba rota la máquina y no lo pude hacer. Encima me dieron fecha para dentro de 3 semanas. Mira, acá tengo el turno que me dieron. No me diga, ¿otra vez no trajo el estudio? No puedo atenderla más. ¿Pero usted no me escucha lo que le dije? No es mi culpa que en el hospital esté roto el ecógrafo. Los exámenes durante el embarazo sirven para controlar la salud de la madre y del bebé. La salud de la madre y del bebé. Es importante que los hospitales tengan las herramientas y que los médicos entiendan estas situaciones. FM Reconquista. Escucha Info Reconquista en los 91.7 MHz por FM La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Quiero que te duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Esto fue Info Reconquista. Info Reconquista. Voces del territorio. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor. Con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Vamos a besar la nieve y vamos a volar. Vamos a besar este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar. Somos una llama, el invierno. Le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al
sé, sería.